Sí, sí, ¿eh? ¿Recuerdan esta canción? Qué bonito. ¿Recuerdan la letra? What you find in my living for you? Are you ready for this life? ¿Verdad? Qué bonito, qué bonito. ¿Quién sabe lo que significa eso? El programa de hoy está dedicado a la familia lejana, esa familia que sí, pero como que no, ¿no? Como los padres de Víctor, primos lejanos, ¿verdad? ¿Ahí no metes redoble? Mete un redoble, ¿eh? ¿Te has enfadado, caja de sonidos humana? Vaya batería más suave, ¿no? Es eléctrica esta vez. Sweet bataca. Mi familia lejana es como el restaurante de delante de mi casa. Expertos en bodas, bautizos y comuniones. ¿Los suegros son familia lejana? Ojalá. Los suegros son la manera que tiene la naturaleza de hacerte pagar por el sexo gratis. Tener en cuenta que tu suegra es un en el próximo episodio de tu novia. Se les llama primo segundo porque ese es exactamente el tiempo que tardas en estar harto de él cuando te lo presentan en una boda. Como no se inventó para hacerte la vida más fácil, sino para jodértela, la llaman familia política. Se dice que alguien es amigo de la familia en general cuando nadie en particular se quiere hacer responsable de esa amistad. La única razón por la que Jesucristo no se casó fue para que en la Biblia no saliera un cuñado. Si Jesús hubiese tenido un cuñado, en el sermón de la montaña le hubiese dicho: déjame a mí, que tú lo cuentas mal. Hoy viene el pescado. Dicen de él que no come merluza porque lo considera canibalismo. Una vez fue a un acuario y se dio un baño de multitudes. Qué pena que esto de los motes no empezara antes. ¿No os gustaría compraros un disco de Mozart pero que se llamara Rodaballo? Este es el redoble final. Hazme un super redoble final. Y ahora al suelo. Ahora te tienes que caer al suelo si quieres que te paguemos. En un minutito el pescado.